llegamos al día miércoles, ya cerrando agosto. Pero ¿qué pasa? Ya se terminó agosto y arranca ya septiembre mañana, así que la verdad, muy contentos de estar transitando los poquitos meses que queda para fin de año, Pablo, ya. Pero seguimos adelante con más mamás felices. Seguimos adelante con mamás felices, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vienen los Martín Fierro también, viene el Mundial. Hay mucho evento acá, ¿eh? Martín Fierro del Cable. Martín Fierro del Cable en Argentina. El Mundial en Qatar. ¿A dónde quiere ir usted? ¿A Qatar o se queda en Argentina? Qatar. Vamos, bueno, todos. Ahí estaremos. Así que bueno, gracias como siempre estar ahí, seguirnos en nuestra comunidad con nuestro Instagram, que es @mamasfelicesLATAM. Allí podés tener toda la data de nuestro programa. Y si no pudiste vernos de 17 a 18 por UCL Televisión, vas a nuestro canal de YouTube. Exactamente, Mamá Felices, ahí ingresas, está Leandro subiendo todas las notas que todos los días hacemos para ustedes con esta comunidad hermosa recorriendo Latinoamérica. Y como siempre les digo, pero eso viene después, Lore, parezco la chiqui. Como siempre les digo, les recuerdo, vamos a saludar a la provincia de Córdoba. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos en Mamás Felices y es un placer estas entrevistas en primera persona, como siempre decimos, porque recorremos Latinoamérica, recorremos las distintas personalidades, personajes, personas que tienen en su haber mucha historia, muy rica en su trabajo. En este caso, una mujer con mucha fortaleza, con mucho ímpetu, esas mujeres que van para adelante, esas mujeres que trazan en la realidad de lo que uno vive, cómo seguir adelante. Eso es justamente Mechi Mercedes Barrio Canal. Mechi, hola Mechi desde Paraguay, qué hermoso tenerte. Bienvenida a Mamá Felices, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien. Qué lindo. Muy feliz de poder estar en contacto contigo. Hace tanto. Y poder ser parte de este programa Mamá Felices. Hace tanto, tanto que te estaba buscando. La verdad que tenía muchas ganas de entrevistarte. Una gran figura, conductora, periodista, artista en Paraguay. Que la verdad que me encanta todo lo que haces. Te sigo de hace un montonazo. Y la verdad que este trabajo y esta manera de ser también empujando a la mujer, ¿no? Y a todo lo que tiene que ver con la igualdad, todo lo que tiene que ver con aquellas personas que justamente necesitan de personas como vos para ir para adelante, ese compromiso social que tenés, Mechi. La verdad, es un placer tenerte, Mamá Felices. Bueno, muchas gracias, Andrea, por tus palabras. La verdad que llevo en este negocio de la comunicación o en esta gran pasión que es la comunicación hace ya muchos años. Voy a cumplir 40 años haciendo televisión este año, así que, bueno, mucho tiempo, pero intenso, con muchas satisfacciones. Creo que han habido, por supuesto, en estos años también momentos difíciles, pero si uno pone en balanza los momentos difíciles y los momentos gratificantes, ganan lejos los gratificantes, porque finalmente el poder continuar con esta carrera a lo largo del tiempo, ya con generaciones distintas, claro, y que uno pueda seguir teniendo el reconocimiento de la gente, bueno, es lo que finalmente nos gratifica enormemente. Y aparte el trabajo, ¿no? Y el tener la constancia, no es un trabajo fácil. Has pasado estos 40 años donde el lugar de la mujer se fue transformando, por suerte, pero venís de una época que seguramente el rol de una mujer en la comunicación era altamente difícil, cruzar ese lugar, tener tu lugar propio, tener voz de lo que decís, imponerte con lo que opinás. ¿Cómo transitaste todos estos tiempos? La verdad que fue bastante difícil, Andrea, porque yo empecé a hacer televisión cuando todavía aquí vivíamos una dictadura y obviamente los espacios estaban muy restringidos, no solamente para las mujeres todavía más, pero en realidad no podíamos prácticamente hablar de los temas importantes. Entonces, yo empecé en televisión en el año 82, la democracia recién llegó en el 89. Paralelamente a ese inicio de la televisión, unos años después también comencé a hacer radio y uno iba tratando de encontrar pequeños espacios en medio de esas limitaciones que teníamos para de a poquito ir metiendo algunos temas
que entendíamos eran los temas importantes. Y entonces, en medio de esa puja que había con el poder de turno, que encontraba todas las herramientas para aniquilarnos los espacios, bueno, fuimos empujando y yo siempre decía, hay que guardar el lugar para cuando las cosas cambien y la situación sea distinta, ya voy a tener ese camino recorrido con la gente que lo sabrá valorar. Y entonces tenía otros espacios donde podía tal vez encontrar mayor libertad para expresar mis pensamientos. Uno de esos espacios fue justamente la música, ¿verdad? Claro, Si yo claro. tengo que poner en un orden los espacios de libertad, el primero de todos era la música, el Claro. segundo era la radio, porque ahí como que había menos filtros y el que más filtros tenía definitivamente era la televisión, ¿verdad? Claro. Pero bueno, supe hacer ese camino. Marcando una distancia con el poder, marcando una distancia con el mandamás de turno, y mostrando que yo tenía una postura crítica, que yo tenía una postura diferente, supe conquistar de alguna manera ese espacio a lo largo de esos años tan difíciles, para después, sí, una vez que llegó la democracia, empezar a hacer un camino mucho más interesante, pero ya con esa pequeña historia construida, ¿verdad? Claro, y la verdad que uno siempre, siempre pregunta, ¿no? Porque a quién no le ha pasado de enfrentarse a personalidades fuertes, a personalidades que nos han trabado por ahí con situaciones de poder o de abuso de poder, si se quiere, ni hablar de aquellas mujeres que han vivido situaciones de acosos laborales. No sé si en tu caso personal te ha sucedido en el transcurso de esos años o en los años posteriores, pero digo, me parece que uno habla mucho de esto, pero porque en algún momento todo esto se cayó. Entonces yo creo que llega el momento de uno, a veces uno lo pregunta constantemente en mujeres fuertes como vos y como tantas otras referentes de Latinoamérica, porque era algo que uno callaba, que uno seguía caminando, que uno seguía transitando y no es que uno lo evadía, pero de alguna manera era como, viste, parte de esta vida de que uno tenía que romper con esa situación para poder quedar parada como mujer, como mujer, como empresaria, como conductora en tu caso. ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo has transitado esas situaciones? Si es que las transitaste. Yo creo, Andrea, si nos ponemos a preguntarle a cualquier mujer, de mi generación sobre todo, pero creo que ahí no hay diferencias, porque hoy mujeres jóvenes están denunciando en mi país, en algunos medios de comunicación específicamente, situaciones de abuso y de acoso que han sufrido a lo largo de años y han tenido que callarlas a todas, ¿verdad? Y a mí me ha pasado también, yo también viví una situación de acoso en algún tiempo y uno tiene que ir encontrando estrategias para no ir de frente, para no chocar, pero para obviamente evitar que esto se materialice en una situación que ya no nos deje respirar, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, fue muy difícil, sobre todo en épocas donde nadie hablaba de estos temas, como vos decís, Andrea. Hoy Claro. al menos hay una posibilidad, están las redes que han sido un aliado fundamental para este tipo de denuncias, y más allá de que todavía hay esquemas que permanecen muy No, herméticos y el miedo, y ¿no? de... El Sí, miedo, el miedo, también. el miedo. Es decir, básicamente lo que nos cruza a todos por igual es el miedo a perder el trabajo, Exacto. el miedo a tener alguna represalia, alguna situación, ¿no? Digo, en lo laboral, en lo personal, en que sea todo peor. Y entonces uno se Sí. para en un lugar en donde por miedo calla o directamente o se corre de lugar o sigue sufriendo esa situación lamentablemente, ¿no? Así es, Andrea. A mí me tocó ser mamá muy joven. Yo fui mamá a los 24 años. A los 25 ya era mamá por segunda vez. Me había separado del padre de mis hijas, tenía que sostener el hogar yo solita, eran momentos, yo estaba recién transitando los primeros años de la actividad laboral y ganaba como para mantener ahí a la familia de manera muy justa, pagando un alquiler, la movilidad, en los primeros años de escolarización de mis hijas, fueron tiempos muy difíciles y en medio de esto, la voz de la mujer... que todavía en Paraguay, acordate que nosotros en Paraguay tenemos un rezago muy Sí. importante en relación a otros países de la región. Paraguay fue el último país que admitió el voto femenino, o sea, en el año Sí. 61 recién en Paraguay pudieron las mujeres empezar a votar. Entonces, ese rezago hizo que muchas de las cuestiones que ya son conquistas en otros países todavía acá se vean de alguna forma demoradas. Independientemente, han habido mujeres valiosísimas, mujeres muy corajudas, que nos han abierto el camino y que nos han permitido entender
que tenemos que definitivamente derribar el machismo para poder construir una sociedad mucho más equilibrada, con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Entonces, esto todavía es muy resistido en Paraguay. Vos fijate, Andrés, te doy un dato nada más. Todavía desde las propias instancias públicas hay resistencia a hablar de una educación con perspectiva de género. Uh-huh. O sea, hasta hace poco tiempo hubo un ministro de educación que pidió que se quemaran todos los libros donde aparecía la palabra género. Y te puede hasta parecer una locura lo que yo te estoy contando, pero esto todavía sigue siendo una lucha en Paraguay. Hay mucha resistencia a entender qué significa el feminismo y obviamente el intento de descalificar a aquellas mujeres que tomamos esta bandera porque creemos que es la única alternativa para construir esa sociedad equitativa, ¿verdad? Entonces, tenemos todavía muchas luchas por delante en Paraguay. Y mis hijas, tengo tres hijas mujeres ya grandes, la mayor tiene 36, después Ale, que está por cumplir 35, Guadalupe, que es otra gran feminista que tiene 27 años. Y yo siempre digo, ellas me han parido. Alguna vez las parí yo, después ellas me parieron, claro, en este camino desafiante y tan genial de luchar por los derechos de las mujeres. Y cómo, y justamente en eso, Mechi, ¿cómo ves las generaciones nuevas que vienen en Paraguay puntualmente con esta perspectiva que se está teniendo, ¿no? Que viene en este atraso en relación a estos pedidos que se hace del lado de la mujer? Esa jovencita de 15, 16, 20 años en Paraguay, ¿cuál es esa cabeza que tienen? ¿Hacia dónde aspiran? Afortunadamente, Andrea, muy distinta, y son las generaciones que están empujando los cambios. Bien. Mira, yo a veces digo también que quedan como bolsones retardatarios, bolsones autoritarios. Tuvimos esta dictadura que nos marcó a fuego, fueron 35 años de un poder déspota, vertical, donde el espíritu crítico prácticamente no estuvo, no existió. Entonces recién llevamos 30 años de una democracia continua y las nuevas generaciones vienen empujando cambios realmente muy interesantes. Y quedan estos bolsones que lamentablemente muchas veces están en los estadios de poder donde se toman las decisiones, que son los que pretenden retardar todavía estos cambios que son tan importantes. Pero afortunadamente, como te decía, las nuevas generaciones vienen con otra cabeza. ¿Qué pasó en vos allá por el año 2005 cuando UNICEF te nombra embajadora, embajadora nacional en Paraguay, de esta cruzada como es UNICEF, de todo lo que tiene que ver con los niños, de todo lo que tiene que ver con la familia, y que sin duda que si te elige como embajadora de tu país, reunís esas cualidades como para llevar adelante esta bandera, ¿no? La verdad que fue muy gratificante el ser electa embajadora de UNICEF en Paraguay, embajadora de buena voluntad, y ya hacen 17 años que de manera consecutiva, porque esta es una cuestión que se va renovando más o menos cada 2 años, uh-huh, y bueno, me vuelven a renovar este título honorífico que para mí es tan importante, porque también hay una deuda muy importante en Paraguay con la infancia, y tenemos un país que tiene lo que nosotros llamamos bono demográfico, que junto a Bolivia somos los dos últimos países en tener esto, que es una ventaja enorme, una población muy, muy joven. Pero si a esta población muy joven, si a estos niños no les aseguramos calidad educativa, buena nutrición, y ese bono demográfico podría perderse, sería realmente muy, muy penoso que así sea. Entonces, desde UNICEF y desde todos los espacios que yo pongo, llevo adelante este mensaje de la importancia de la inversión en la primera infancia. Hay una frase que a mí me encanta que dice, cuando cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia para siempre. Claro. Y esto es lo que tenemos que entender. Esos 1000 primeros días de vida son clave para que nuestros niños tengan oportunidad. La verdad que Latinoamérica está transitando un momento difícil, todos los países de Latinoamérica, todo el mundo, pero bueno, si nos enfocamos, este programa que sale en Argentina, pero en realidad es un canal de Uruguay que sale, se abre para el mundo, para Latinoamérica, Paraguay, Chile, Colombia, todos. La verdad que nosotros vamos recorriendo los países y en todos hay situaciones muy difíciles, económica, social, política. Ustedes han vivido hace poquito lo que pasó con el vicepresidente, con la renuncia, las denuncias por corrupción, digo, todo Latinoamérica está con una situación complicada. ¿Cómo lo estás evaluando vos? ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo sentís que está el pueblo paraguayo? Mira, realmente es muy terrible lo que nos pasa,
porque es un país pequeño, somos pocos, somos apenas 7 millones de habitantes, tenemos un territorio pequeño, un territorio que no presenta mayores dificultades, salvo, bueno, ahora lo que está pasando un poco en el mundo, esta sequía intensa que también está perjudicando los modelos de producción que tenemos, pero es un país que podría estar infinitamente mejor de lo que está y que lamentablemente no lo puede vivir de esa forma debido justamente a estos largos años de corrupción que carcomen absolutamente, digamos, los cimientos de lo que podría ser un país fenomenal, ¿verdad? Este debiera ser un país mucho más viable, si bien en algunas cuestiones, en algunos aspectos, hemos andado bien en el sentido de los números macroeconómicos que siempre son ponderados desde afuera. Digamos, hay un equilibrio fiscal, aunque últimamente también hemos tenido algún que otro problema ahí, pero en general esos números macroeconómicos han sido la base para una solvencia del país a nivel internacional también, para poder rescatar inversiones, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, tenemos unas instituciones que lamentablemente adolecen de todo, de fortaleza principalmente, y entonces ahí es donde está nuestro talón de Aquiles, digamos, porque no podemos salir adelante justamente por esa enorme corrupción que está infisionada en absolutamente todas las instituciones del Estado y que hacen que, en definitiva, tengamos a una clase política que está desvinculada de las necesidades de la gente, pero multimillonaria, porque se han llevado a los bolsillos la plata que hubiera sido para justamente asegurar a la población paraguaya servicios básicos de calidad. Entonces, lamentablemente, como bien decís, Andrea, esta es una situación que se vive en casi todos los países de América Latina. Hoy lo escuchaba un filósofo colombiano que a mí me encanta, que se llama Bernardo Toro, y decía qué terrible que es que no podamos entender el poder enorme que tenemos desde más o menos allá arriba en el continente sudamericano hasta Tierra del Fuego. Son unos 22 millones de kilómetros cuadrados y una población de unos 500 millones de habitantes, si juntamos a todos, con un territorio maravilloso. La Argentina tiene un territorio que no se puede creer, todos los climas, bueno, todos los países tienen sus cosas muy buenas, ¿verdad? Tenemos el agua que hoy se requiere en otras latitudes del mundo. El mundo nos ve con esos ojos de ser un continente que potencialmente tiene absolutamente todo para salir adelante. Y sin embargo, fíjate cómo nos desconocemos entre nosotros. Yo no creo somos capaces de unirnos para hacer que esto sea realmente un potencial maravilloso. Yo creo que el cruce que lamentablemente nos une en un punto es la corrupción. Lamentablemente uno hable con Argentina, habla con Chile, bueno, hay un cambio de gobierno en Chile, hay que ver qué pasa con Boric, Brasil que está para las elecciones, pero también es un foco de corrupción todo el tiempo, siempre hay denuncias, siempre, bueno, lo que está pasando ustedes, Argentina, bueno, sabrás todo lo que está pasando en nuestro país con Cristina, Alberto, la verdad que siempre está ese denominador común llamado corrupción. Entonces, bueno, sí, es muy complicado, ¿no? Porque uno tiene la posibilidad de votar cada tantos años, poder hacer cambiar ese voto, que venga gente honesta, que realmente hagan un trabajo al servicio del pueblo y no al servicio de uno mismo, porque la corrupción básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Cuando dejen de utilizar el dinero que es público, que es para el pueblo, en beneficio propio, quizás ahí empezamos a crecer como país en cualquier lugar de Latinoamérica o del mundo. Mientras eso siga dominando la situación, Mechi, es como que no hay diferencia, ¿no? Eso es lo que yo siento desde aquí y un poco leyendo también las noticias de lo que pasa allá en Paraguay. Así es, Andrea. Lamentablemente está en nosotros, en la ciudadanía, esa herramienta tan importante para cambiar las cosas, pero también hay una ciudadanía que está como atrapada en un sistema que la ha condenado a seguir votando lo mismo. En Paraguay, acá es muy fuerte el tema de la tradición, del color, y cuesta mucho hacer entender a la gente joven que nosotros lo que tenemos es que poner en esas instancias de decisión y de poder a personas que puedan con honestidad administrar los recursos públicos, los recursos de todos, y mejorar la calidad de vida de la gente, como vemos que ha sucedido en países que, bueno, tienen muchos más siglos de civilización que nosotros, y que han logrado alcanzar, asegurar esos bienes públicos. Y entonces, obviamente, yo siempre digo que lo importante es asegurar una línea de partida
Claro. Que sea equitativa para todos, ¿verdad? Entonces, Totalmente. después, a partir de ahí, ya entrarán los talentos personales de cada uno, entrará el mayor poder adquisitivo que pueda tener una familia en particular, pero cuando vos asegurás el punto de partida, la salida para todos por igual, ahí las cosas van cambiando en el país. Y nosotros en Paraguay estamos muy lejos de tener a la educación como un bien público de calidad. Por lo tanto, mientras eso no cambie, difícilmente podamos ir cambiando esas otras cuestiones que llevan mucho más tiempo porque son bastante más complejas, ¿verdad? Perfecto, clarísimo. Pablo, ¿querés preguntar? Un gusto escucharte, Menchi. Te quería preguntar Gracias. cómo es ejercer el periodismo hoy en esta coyuntura que bien relatás en Paraguay, desde tu perspectiva, desde tu mirada. Yo estoy trabajando en un holding de medios desde hace 24 años. Estoy en Telefuturo, estamos justamente ahora en el estudio del Meridiano Informativo, que es el noticiero que yo conduzco, que va de 11:30 de la mañana a 1:30. Después entro a otro programa donde comparto con un canal de cable del mismo medio y la radio NPI y Monumental, y ahí estoy hasta las 4 de la tarde. Y les puedo decir que este es un medio que me ha dado todas las garantías para ejercer esta profesión sin impedimentos de ningún tipo. Incluso con posturas de pronto mías que yo sé que no son por ahí del agrado de los dueños del medio o porque no comparten en algunos aspectos, digamos, algunas de mis ideas, pero nunca me han reclamado absolutamente nada. O sea, Qué bueno. Un dato me para nada siento menor, sumamente ¿eh? libre de ejercer mi profesión. He tenido inconvenientes no tanto al interior de los medios como por mis expresiones y mis posturas fuera de Claro. los medios, porque, bueno, he sido también de alguna manera víctima de ataques a través de las redes sociales, de un sector del poder que se ha molestado mucho con posturas mías, en particular en el año 2017, cuando mi marido y yo nos opusimos a que se reformara la Constitución Nacional y sobre todo la posibilidad de la reelección a través de una enmienda. Nosotros decíamos que ese era un tema que la propia Constitución Nacional establecía que debía ser cambiado solamente con una reforma constitucional. Y bueno, y eso significó para nosotros un tiempo muy oscuro, muy, muy difícil, de mucha persecución, incluso de una amenaza de enviarnos a la cárcel. Siempre sabemos que esta es una actividad y una profesión que genera riesgos, digamos, la opinión de uno y obviamente en momentos en donde hay cambios que son vertiginosos, implica incomodidad y molestias para el statu quo, para el establishment que pretende que nada cambie. Y cuando uno viene proponiendo cuestiones que son innovadoras o que, a ver, ni siquiera innovadoras, estoy hablando simplemente de un pensamiento inclusivo, Claro. un pensamiento en donde la diversidad es posible. Bueno, esto molesta a algunos sectores de la población y sabemos que, bueno, pueden haber represalias, pero en general en los últimos años hemos tenido una vida con momentos difíciles, momentos duros, momentos de familiarmente incluso que han sido bastante peligrosos, pero sabemos que es parte de la actividad que nos apasiona. Hablabas en un momentito de tus hijas y cómo llega el abuelazgo a tu vida, digamos. El ser abuela debe ser una cosa que trasciende todo. Ya la maternidad es muy bisagra para toda mujer. Imagino el ser abuela. ¿Cómo llega eso a tu vida y cómo te Bueno, sentís? llega, teniendo yo 49 años, mi hija, que muy joven, decide ser madre a los 23. Ajá. Estábamos un día en casa, llega con el novio y me dice, mami, era mi cumpleaños 2 días después, y me dice, mami, ya te quiero dar tu regalo. Y le digo, le digo, nunca puedes aguantarte, pues ella siempre fue como un poco ansiosa. Entonces me dice, no, mami, dale, te doy ya el regalo, bueno. Y entonces le digo, bueno, dale, y me pasa un sobrecito. Y todo lo que abro el sobre era la ecografía del primer bebé que venía en camino, ¿verdad? Bueno, no te puedo explicar, Andrea, fue así un salto que me dio el corazón, una felicidad indescriptible. Y a partir de ahí, bueno, mi vida cambió y cambió para siempre cuando sobre todo él me rebautizó. Pues yo siempre digo que el primer nieto es el que nos nombra de una manera diferente a como nos Claro. nombraron siempre. Dejé de ser Menchi para ser Yaya. Un Ah, día me mira. miró así, tenía 2 añitos, me miró y me dijo Yaya. O sea, fue una cosa brutal. Y bueno, y después vinieron Olivia y Ana, que es la más chiquita. Oli tiene 11. Oli Ajá. tiene 8 y Ana tiene 3.
y me tienen absolutamente comprada. Ahí está Oli cuando era chiquitita. Mira, y ahí están linda. Mis tres niñas. ¿Y qué se diferencia? De las mujeres hechas y derechas. Que me dan muchas satisfacciones también, Andrea. ¿Qué se diferencia entre la mamá y la abuela? Digamos, si tenés que definir. Mira, creo que hay una cosa muy distinta, que es la responsabilidad que uno tiene como madre, ya queda como en un segundo plano con el abuelazo. Pero yo soy una abuela que, si bien les doy muchos gustos a mis nietos, en lo posible trato de no entrar en contradicciones con los padres, porque ya creo que hoy la educación es realmente muy difícil, muy compleja, y entonces si podemos ahorrarles esas idas y vueltas, me parece que está bueno también que podamos colaborar. Yo siempre le dije a Ale, mira Ale, el día que, a mis tres hijas les dije, el día que decidan ser madres, acuérdense que yo soy todavía una mujer que estoy en plena actividad, no voy a ser la madre de sus hijos, voy a ser la abuela, con todo lo que eso implica. Y siempre que puedo les doy una mano, siempre que puedo. Ahora, por ejemplo, Ale está de viaje, que es la mamá de los tres, y bueno, yo me turno para ir a dormir con ellos, porque creo que es importante ese canto antes de dormir, el cuentito antes de dormir, el chequear que se hagan los dientes. No, y aparte, etcétera. Así que esa unión de una súper abuela. Esa unión que uno extraña cuando no la tiene, ¿no? Entre el nieto y la abuela o el abuelo, ¿no? Esa cuestión de abuelazgo que es muy particular, ¿no? Yo en mi caso pude vivir muy poco el tema de alguno de mis abuelos porque todos habían fallecido cuando yo podía disfrutarlos. Solamente una sola abuela me quedó y tenía problemas de salud. Entonces, pero cuando he conocido abuelas de otros compañeritos y de otras amigas, la verdad que quien lo tiene es un disfrute mutuo, ¿no? Y te das cuenta que para ese niño, más allá de tener a su mamá y a su papá, la abuela es como un montón. Una historia. Sí. Mira, yo traté y sigo tratando de replicar lo que hicieron mis abuelas conmigo, Tuve dos abuelas maravillosas y tengo unos recuerdos muy marcados de ellas. Entonces, por eso a veces mi marido me dice, qué garra le pones, men, porque a veces estoy realmente muy cansada, a veces son días largos, pesados, igual me hago tiempo para estar con ellos, para intentar alguna actividad, por más cansada que pueda estar, porque creo, y siempre digo, que eso que ellos van a atesorar para el resto de sus vidas les va a servir como un colchón emocional. Total. Y a mí me ha servido así, entonces creo que es muy importante y hay que hacer el esfuerzo. Vos has sido una mujer que has vivido seguramente grandes pasiones, grandes amores. El hombre que te acompaña ya lleva muchos años al lado tuyo. ¿Es el hombre de tu vida? ¿Es el hombre, de mi vida? ¿Con quien pensás envejecer? ¿Pensás envejecer en los años que vengan por delante? Así es, así es. Acosta, como le digo yo, cariñosamente le trato con el apellido. Acosta entiende todas mis idas, mis vueltas, mis anhelos, comparte conmigo el mismo modelo de país, el mismo modelo de educación. Tenemos esos grandes ideales que creo que son los que a una pareja después en otro momento le siguen uniendo, ¿verdad? Total. Hemos logrado, ambos venimos de dos matrimonios anteriores. Así que ha sido complejo encontrarnos. Claro. Él trajo sus hijos, yo aporté las mías y tenemos una hija en común, que es un poco la que une todas las familias. Y te digo que me siento muy satisfecha de ver que entre ellos también hay mucho cariño, hay mucho respeto, mucha admiración. Así que logramos algo que a ambos nos costó mucho, pero valió la pena. Qué bueno, porque acá nosotros constantemente hablamos a veces de estas familias ensambladas, ¿no? Los tuyos, los nuestros, un poco todos, y que se pueda dar, ¿no? Porque por ahí tiempo atrás era como difícil, cuando había una separación por un lado, por el otro, pero ahora siento en muchas historias que privilegian esa cosa de los hermanos, ¿no? De que, bueno, de que somos parte de un papá, de una mamá, y lo importante es esa unión de familia, independientemente que los padres estén separados y vuelto a relacionar a otras relaciones, ¿no? Eso es qué valioso que es. Es muy valioso y yo creo que, mira, eso es algo que yo siento que es un capital muy grande que logramos nosotros, dejar de lado los problemas que podíamos tener como adultos y priorizarnos en los chicos, en los niños, porque eran chiquitos cuando ambos nos separamos de nuestras respectivas parejas. Y nunca hubo ni rabia, ni rencor, ni descargar en los niños una cuestión de adultos que tenía que ser resuelta entre adultos, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces los niños son como el botín de guerra de personas que no pueden entender la importancia de preservarlos a ellos, por sobre todo
lejos de los conflictos o en la medida de las posibilidades, pero nunca usarlo como mercadería de canje, ¿verdad? Entonces, creo que eso tanto a Oscar como a mí nos pasó, los priorizamos a ellos, y bueno, y por eso creo que hoy nos sentimos muy orgullosos de la relación que han logrado afianzar entre todos. La verdad que es un placer escucharte. Hace tiempo que quería tener esta charla contigo aquí en la comunidad de Mamás Felices. Sigo tu carrera, sé de la trayectoria, del empuje que tenés. Me encantan las mujeres que van ese paso adelante, en donde una se inspira muchas veces, aunque esté en otro país y en otro lado, pero uno lo toma como referencia, vos lo sos, y tenía ganas de tener este encuentro contigo para toda la comunidad de Mamás Felices. Gracias por este ratito, te mando un beso gigante. A vos, Andrea. Gracias y gracias por este tiempo. Un gusto conocerte. Un beso, Hasta pronto. Menchi, la verdad que una gran conductora, periodista, artista de Paraguay, que pasó por Mamás Felices para toda Latinoamérica, por su trayectoria, por su trabajo en UNICEF, un gran compromiso social como mujer y como periodista. Así que pasó acá por Mamás Felices. De esta manera vamos a Miva Diseño. Un beso grande a mi amiga Mónica de Miva Diseño. Miva Diseño, fábrica de muebles, línea de acero y madera de alta calidad. Visita nuestros locales en Avenida Belgrano 2551, 2104 de Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 114-308-3800 y North Center Shopping en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. ¿Te parece, Pablito? Claro que sí, como siempre, recorriendo Latinoamérica en imágenes. Ya venimos.